Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde para Costa Rica. Son las 4 de la tarde en nuestro país, 7 de la noche, hora de Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar donde ustedes se encuentran en este momento para que juntos compartamos por algunos minutos la palabra del Señor en la continuación de un tema que hemos venido desarrollando desde el lunes anterior y que hemos titulado El peligro de las prácticas ocultas. El martes estuvimos analizando quién está detrás de estas situaciones que son ocultas. Y hoy hemos titulado el tema Halloween, o somos o no somos. Y este mensaje es para los creyentes. O somos creyentes, teniendo claro qué es lo que Dios desea para nuestra vida, o terminamos entonces siendo arrastrados por lo que el mundo ofrece y al final de los finales no vamos a saber quién es quién. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. El apóstol Pablo hace 2000 años lo había profetizado, habló para su tiempo, habló para nuestro tiempo, y efectivamente eso es lo que muchos mentirosos están haciendo allá afuera, y es engañando a muchísimas personas. El mismo Jesús lo había dicho en Mateo capítulo 24, que de ser posible, muchos creyentes también serán engañados por muchas artimañas del enemigo que en ese momento están en boga. Y el tema de las prácticas ocultas no escapa a ello. Hemos venido hablando el peligro de adentrarnos en este tipo de situaciones que son bastante nefastas, que generan trastornos emocionales, trastornos físicos, trastornos espirituales, y que adentrarse a este tipo de situaciones es muy difícil, porque una vez que entras, salir no es tan sencillo como pareciera. Algunos se involucran en este tipo de prácticas como curiosidad, otros como diversión, otros tratando de obtener poder o conocimiento. Quieren saber qué es lo que va a suceder a futuro para, en base a ese conocimiento, tomar las decisiones que consideren pertinentes. Quieren también obtener poder o influencia sobre otras personas, cómo hacer que las demás personas hagan lo que yo quiero a mi propia voluntad que esas personas hagan. Todo esto ya la Biblia claramente lo ha establecido a través de prácticas demoníacas que están muy claramente establecidas en la palabra del Señor, valga la redundancia, como por ejemplo la adivinación, como por ejemplo la hechicería, como por ejemplo la nigromancia, que es esa insistencia de estar conversando con los muertos. Y aquí lo peligroso es que, aparte de que son prácticas abominables, también los cristianos, muchos cristianos, están siendo arrastrados a este tipo de prácticas. Por ejemplo, esa famosa fiesta del Halloween, que estamos a pocos días de que el mundo la esté celebrando. Eso no es algo nuevo, eso es algo que se remonta a hace más de 3000 años en esas zonas europeas, las zonas celtas, donde eso tiene una connotación muy seria y no tan divertida, no es tan carismático o tan de broma o tan infantil o ingenuo como se pretende creer hoy en día que es esa práctica. En ese contexto histórico se hacía precisamente una celebración de cambio de año nuevo, el 1 de noviembre, para alejar los espíritus. Entonces las personas sacrificaban animales, las personas se vestían con esas mismas pieles de animales, las personas entonces se disfrazaban o se pintaban la cara, se hacían figuras fantasmagóricas, y con eso pretendían alejar a esos espíritus. El uso del fuego era muy importante también utilizarlo, porque todo eso contribuía a alejar a esos malos espíritus. Hay tradiciones, hay leyendas muy complicadas, y todo eso se ha tropicalizado precisamente a nuestros días, y cosas que hoy vemos como muy atractivas. Por ejemplo, hay países donde
El Halloween tiene más influencia que la propia Navidad o la celebración del nacimiento de Jesús. Es increíble, por ejemplo, en los Estados Unidos, una de cada cinco personas cree en hechicerías, cree en magia, una de cada cinco personas cree en fantasmas, y hay muchos países donde hoy se hacen hasta desfiles para los muertos. Allá por el año 7, más o menos, después de Cristo, ya se mezcló entonces con fiestas romanas, y la celebración de los santos difuntos, que se hacía en mayo, se pasa a noviembre, precisamente para coincidir esa celebración y hacer entonces todo lo que usted hoy en día conoce, que parece divertido. Vestimos a nuestros niños, les ponemos disfraces que asusten, llegan a las casas para que se les den confites, golosinas, qué sé yo. El bendito cuento de truco o trato, eso es parte de una expresión que se lleva casa por casa. Las personas dejan comida en las puertas de sus casas. La intención en aquella época era precisamente dejar alimentos para que los espíritus no llegaran a molestar a las casas, sino que se llevaran esos alimentos. Bueno, hay personas que todavía lo hacen. Los niños llegan, tocan la puerta y le dicen a la persona truco o trato. Si la persona acepta el trato, les entrega comida o golosina. Si la persona no acepta, pues entonces queda expuesta a que se le haga una broma en su casa, se le pinte la pared, se le tiren huevos en las ventanas, se le haga algún daño en su jardín, qué sé yo. Todo como si fuera una broma, como si fuera un vacilón. No entendiendo que detrás de todo esto hay prácticas que son muy peligrosas, que hoy en día están en boga, que están influyendo en la gente. Y esto, interesantemente, hermano y hermana, no es ni siquiera de hace 3.000 años con los celtas. Porque si nos vamos a hace 3.500 años, todavía más atrás, en la época de Moisés, y vamos al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, vean qué increíble la clase de instrucciones que se le tiene que dar a la nación de Israel de prácticas aberrantes que se hacían por parte de los paganos en ese entonces. Decía la palabra del Señor que nadie debe presentar a su hijo o hija como ofrenda para ser quemada. Tampoco se debe practicar adivinación, brujería, hechicería, magia, encantamiento, el ser médium espiritista o el consultar los espíritus de los muertos. Cualquiera que haga estas cosas será abominable delante del Señor. Entonces quiere decir que esto todavía se remonta muchísimos años más atrás. Estamos hablando entonces no de 3.000 años, sino de más de 3.500 años, donde el mundo de ese entonces ofrecía a sus propios hijos quemados, los ofrecían como ofrendas quemadas a sus propios dioses. Y se practicaba la adivinación, se practicaba la brujería, la hechicería, la magia, el encantamiento, el ser medium. La gente también consultaba a los espíritus de los muertos. Y esto es algo muy serio, y la Biblia lo tilda de aberrante y de abominable, y por eso es que los hijos de Dios no tenemos que tener ninguna relación con este tipo de situaciones. Vean lo que dice Levíticos capítulo 20, versículo 6: me pondré en contra de cualquier persona que consulte a divinos y hechiceros, en vez de consultarme a mí, y los eliminaré de mi pueblo. ¿Y por qué esa práctica es abominable para Dios? Porque mucho de ello tiene que ver con el futuro, el pretender saber qué es lo que va a pasar mañana. Y eso es algo que para Dios es aberrante. No podemos nosotros entonces confiar en agoreros, confiar en adivinos, confiar en hombres. La misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando uno deja de confiar en Dios, queda expuesto para este tipo de prácticas. El mismo libro de Levítico también es muy claro en el capítulo 20, versículo 27, cuando nos dice: los hombres y las mujeres entre ustedes que practiquen la brujería y la adivinación, dice, o consultan espíritus de los muertos, deberán morir apedreados porque son culpables de un delito de muerte. Vean lo riguroso, vean lo peligroso que era precisamente en esta época. Los encantamientos eran sortilegios, eran liturgias, precisamente que se desarrollaban y que llevaban implícito situaciones de magia negra, situaciones de hechicería, y era provocar e influir o generar conocimiento. Esos
es lo que se conoce como encantamientos. Y no solo el Antiguo Testamento nos hablaba acerca de esas prácticas, sino que se han mantenido con el tiempo. Y todavía en el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, esas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Y hay dos que Pablo menciona muy explícitamente, y está la idolatría y también está la brujería. Y al final del versículo 20, el apóstol Pablo dice, yo se los vuelvo a repetir, que los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Porque detrás de todo este tipo de prácticas que parecen inofensivas, que parecen infantiles, hay todo un poder maligno, un poder de las tinieblas que está trabajando sobre todo este tipo de cosas, y lo que están haciendo es engañar a la gente, embaucar a las personas. Y aquí es donde tenemos que determinar si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Dependiendo de los frutos que nosotros estemos dando, así entonces vamos a identificarnos. Y el mismo apóstol Pablo es muy claro en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, cuando dice, ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Ustedes no pueden participar de la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. Esta época es una época que también se hacen celebraciones de diverso tipo. Las sectas satánicas utilizan esas fechas también para sacrificar animales, y este tipo de celebraciones que parecen inofensivas se celebran en todo lugar del mundo, en las escuelas, en los colegios, lugares de trabajo, en estadios de fútbol. Por ejemplo, aquí en Costa Rica este domingo hay un partido de final de fútbol, y gran parte de la celebración que se va a hacer en el estadio con más de 20.000 personas va a ser precisamente dedicado a lo que es el Halloween. La semana anterior hubo en el país un par de conciertos con un cantante, y si usted se pudo fijar en las pantallas de 40 y 50 metros de alto, eran increíblemente figuras demoníacas que estaban siendo utilizadas como parte del espectáculo que se estaba desarrollando. Y aquí es donde el llamado es para los hijos e hijas de Dios, para que apliquemos ese elemento diferenciador de que nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de situaciones. El creyente peligra si entra en esas prácticas del ocultismo, y muchos hijos e hijas de Dios entran en esa práctica. Desde el momento en que usted compra lotería, desde el momento en que usted se compra ese numerito, esa quiniela, usted está participando en una práctica oculta. Así de simple. Si usted es ese tipo de personas que le gusta apostar el futuro, le apuesta a las carreras, usted va a la iglesia y luego se mete a los casinos, si usted es el tipo de personas que le gusta los bingos y todo ese tipo de cosas, todo esto, hermano y hermana, es adivinación. Y no podemos tapar el sol con un dedo, y es muy peligroso que nos adentremos, porque terminamos confiando más en otras personas o en otras actividades que confiar en el único, y ese es nuestro Señor. Por eso dice el primer libro de Crónicas, hablando del rey Saúl, estuvimos hablando ahora el lunes anterior acerca de la práctica que Saúl tenía de buscar adivinos y agoreros para traer muertos a la vida. Eso es algo imposible de hacer. El que se murió y no va a volver nunca. Y precisamente el primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 13 y 14, nos habla acerca de Saúl, cuando nos dice que Saúl muere porque se rebela contra Dios, porque no estuvo dispuesto a obedecer su palabra. Además, otro problema con Saúl fue consultar, en vez de consultar al Señor, se fue a consultar a una divina, y por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Desde el momento en que Saúl, como hijo de Dios, se aparta del Señor y se adentra a ese tipo de prácticas ocultas, Dios, que aborrece ese tipo de prácticas y las que las practican, entonces Dios toma cartas en el asunto y decide acabar con la vida de Saúl. Prefirió confiar en una divina en vez de confiar en Dios. Yo quisiera saber en esta noche, hermano y hermana, ¿a quién consulta usted? ¿En quién tiene usted puesta su confianza? ¿En quién tiene usted puesto todo lo que usted es? ¿En quién confía?
Los hijos de Dios hemos sido llamados a marcar la diferencia. Y la Biblia tiene ejemplos clarísimos, analogías expresas, la sal y la luz. Ustedes sal en un mundo insípido. Ustedes luz en un mundo que está lleno de tinieblas. Y nuestra conducta y nuestras acciones deben reflejar exactamente eso. No somos como es el mundo, o somos del mundo o somos de Dios. Y si somos del mundo y practicamos el mundo, la Biblia es clara cuando nos dice que nos convertimos en enemigos de Dios. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Aquí no hay blancos. Yo no puedo un día ser amigo de Dios y al día siguiente ser amigo del mundo. Eso definitivamente no es posible. Aunque el mundo te diga que sí se puede hacer, la santa palabra del Señor es clara, o somos o no somos. Isaías capítulo 8, versículo 19, dice la palabra del Señor: sin duda la gente les va a decir a ustedes, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes, consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Entonces, cuando el mundo venga con ese tipo de cosas hacia usted, por eso Isaías capítulo 8, versículo 19, nos habla del consejo del mundo y de lo que nosotros deberíamos responder al consejo del mundo. El mundo nos aconseja que vayamos a consultar a brujos y adivinos porque la gente del mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Entonces, cuando seamos nosotros encomiados, motivados o llevados a este tipo de cosas, es ahí donde entonces dice Isaías 8 y 19 que nosotros tendremos que responder en signo de pregunta: ¿acaso no es a Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Yo anhelo en el Señor, amado hermano y hermana, que su respuesta ante esa fiestecita que le van a invitar, ante ese disfraz que lo van a llevar a ponerse, ante ese tipo de prácticas peligrosas, las cartitas, la botellita, el lápiz, esas cosas que se mueven solas, la bolita de cristal, cuando a usted le inviten a ese tipo de situaciones, que nosotros podamos responder exactamente de la misma manera. ¿Acaso no es a Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Deben los vivos buscar orientación de los muertos? ¿A dónde es, hermano y hermana, que usted y yo tenemos que ir y dónde es que nuestra confianza tiene que ser puesta? ¿Y por qué Dios se opone a estas prácticas ocultas? En primer lugar, porque Él desea que toda nuestra fe y nuestra confianza descanse solamente en Él y en nadie más. Desde el momento en que yo dejo de confiar en Dios, hermano y hermana, me termino hundiendo como Pedro. Quito la mirada de Jesús y me voy directo a hundir a la perdición. En segundo lugar, Dios abomina esas prácticas porque los adivinadores, los encantadores, los agoreros, los hechiceros, los chamanes, todo ese tipo de gente que practica estas situaciones son mentirosos, son falsos, son estafadores. Venga a mi consultorio y yo le devuelvo la pareja y le hago esta limpia y le hago esto y tómese esto y haga aquí. Hermano y hermana, le están robando, lo están estafando, le están viendo la cara de no sé qué. Y eso definitivamente es abominable ante Dios. Por eso Jeremías capítulo 29, versículo 8 y 9 dice: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice también: no permitan que los falsos profetas y agoreros que hay entre ustedes los engañen. No hagan caso de los sueños que inventan, porque profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Por eso, hermano y hermana, en guerra avisada no muere soldado. La Biblia claramente establece cuál es nuestra normativa de conducta. Y en este tipo de cosas, nosotros no debemos ni siquiera inmiscuirnos. Y es que es increíble, porque como el ser humano es tan predecible, los demonios, las fuerzas de las tinieblas, saben qué hilos tocar sobre las personas y cómo poder llegar a engañarlas. Por eso es muy importante, si usted está en este tipo de situaciones, le encomiamos, le exhortamos en el nombre del Señor, que a partir de hoy usted se libere de este tipo de prácticas, que usted reconozca y confiese su participación en el ocultismo y que usted venga al Señor buscando su perdón y que usted venga y le confiese
esta situación al Señor. A partir de hoy, usted tiene que dejar este tipo de situaciones como el horóscopo, este tipo de cosas de estar viendo figuras en los árboles, figuras en las nubes. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo y nos va a perdonar y nos va a limpiar, dice, de toda maldad. Entonces, si estamos adentrados en este tipo de cosas, hermano y hermana, hay que salir de ahí, hay que deshacerse de todo aquello. Ahí tal vez estamos guardando objetos que son ocultistas. Hay que romper contacto también con todas esas personas que se dedican a esas prácticas. Si usted conoce de alguien que está metido en ese tipo de asuntos, usted tiene que eliminarla de su existencia, borrarla, quitar ese contacto. Usted no puede estar relacionado con personas que también se dedican a esto. Cuidado con ese tipo de páginas en redes sociales. Cuidado también con ese tema. Hay gente que le encanta el asunto de las películas de terror, películas de suspenso, series de televisión donde hay invocaciones. Todo ese tipo de cosas, los hijos de Dios, ni siquiera deberíamos tenerlas como parte de elementos tal vez de ocio o distractores. Todo esto hay que eliminarlo. Dice Hechos capítulo 19, versículo 18 y 19, muchos de los que creyeron vinieron y confesaron sus malas acciones y muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros para quemarlos en una hoguera pública. Hay que romper, hermano y hermana, con todo lazo demoníaco, con todo lazo de las tinieblas. Es muy importante que dejemos todo ese tipo de cosas. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese es el llamado que el apóstol Pablo nos hace. Hay una prohibición expresa de parte de Dios para las prácticas ocultas, las cuales no son compatibles con lo que es espiritual. No se involucre, no tenga relación alguna con Satanás, porque hermano y hermana, usted no sabe en lo que se está metiendo. Y cuando uno se mete con las cosas ocultas, el primero que se aleja de nuestras vidas es Dios. Quedamos a expensas de lo que pueda suceder. No tenemos ninguna relación con muertos, no tenemos ninguna relación con revisión de horóscopos, no más cartas, no más lotería. A partir de hoy, despréndase de ese tipo de prácticas que parecen inofensivas, que cuando usted compra lo que hace es ayudar los pisos de huérfanos, ayudarle a necesitados. Esa es una mentira del diablo. No podemos ser practicantes del oculto y a la misma vez ser practicantes del Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Tu palabra corre, tu palabra llega, tu palabra sabe, Señor, lo que hay que hacer. Tú has dispuesto, Señor, con ella lo que tú sabes, Señor, que debe suceder. Llega a los corazones, Señor, que puedan ser contristados en esta tarde, que tú, Señor, puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Y si hay situaciones que inmediatamente debemos cambiar, Señor, que sea un momento propicio para la reflexión y para, Señor, volver otra vez nuestros ojos a ti en actitud de arrepentimiento y pidiéndote, Señor, que nos perdones y ponernos nuevamente a cuenta contigo. No tenemos nada que ver con lo que el mundo practica. No tenemos ninguna relación con las tinieblas. Confiamos en ti. En esta tarde declaramos, Señor, que confiamos plenamente en ti. Tú y lo que tú nos des, Señor, es lo que nosotros necesitamos. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana, si Dios lo permite, en Facebook Live, vamos a darle continuidad al tema de las malas juntas, de las malas amistades, que habíamos traído hasta la semana anterior. Y mañana vamos a iniciar un temita muy interesante que lo he titulado Malas Yuntas. Ya hablamos de las malas juntas, ahora vamos a hablar de las malas yuntas. Muy peligrosamente, amado hermano y hermana, puede ser que usted y yo estemos enyugados con algo o alguien que no nos está dejando el más mínimo valor agregado. Tal vez estás enyugado en un negocio con alguien con quien no tienes que estar enyugado.
Tal vez estás enyugado en alguna práctica de la cual tienes que salirte porque no te está llevando a ningún lado y mucho menos es agrado del Señor. Bueno, a partir de mañana viernes y durante la próxima semana estaremos hablando de esas malas yuntas, lo que usted conoce en la palabra del Señor como el yugo desigual. Le invito a que hoy a partir de las 5 en nuestro chat, si usted no está incorporado al chat, le invito desde ya, 0506-8528-6323 en nuestro número, escríbanos, inmediatamente lo incorporamos al chat y usted podrá participar en esta tarde de un debate muy interesante acerca del Halloween. ¿Qué opina usted acerca de esta fiesta pagana y muy peligrosa que parece inofensiva, pero que detrás hay todo un enjambre y una maraña de actividades de las tinieblas? Hoy, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Hermano y hermana, le deseo una muy buena tarde, Costa Rica, muy buenas noches, Argentina.